Queremos darle la bienvenida a nuestros amigos guatemaltecos en la serie de entrevistas que estamos haciendo con guatemaltecos de mucha prominencia, de mucha fama y que le dan mucho orgullo al país. Y esta mañana tenemos el gran gusto, honor y placer de conversar con Jorge Vega, un joven que ha puesto el nombre de Guatemala muy alto, un joven que ha superado muchos obstáculos para llegar a donde ha llegado y un joven, creemos muchos de nosotros, que va a seguir subiendo y que merece todo nuestro apoyo. Jorge, encantado de conocerte. La verdad es todo un honor estar frente a usted. Es un gusto que se hayan tomado el tiempo para venir y entrevistarme y dar más a conocer de mi persona y que esto pues no solo me motive a mí como gimnasta a seguir adelante, sino a todo un país entero. A ver, cuéntanos, Jorge, ¿cómo es que tú llegaste a la gimnasia? ¿Cómo es que de dónde eres y cómo es que de dónde vienes estás aquí hoy? Ok, mi historia es bastante resumida y se puede decir que al principio es bastante simple. Yo nací en 1995 en Antigua Guatemala. A la edad de 8 años yo conocí el deporte de la gimnasia en la Asociación de Zacatepeques y creo que era un niño feliz que tenía muy pocos recursos, pero lo tenía todo. Estaba feliz con mi familia, con mi mamá, cinco hermanos y todo era muy tranquilo. Conocimos la gimnasia accidentalmente en una vez que salimos a caminar a las calles. Y nos encontramos con la casa del deportista y vivimos varios deportes y nosotros dijimos, wow, ellos dan muchas vueltas y yo también quiero hacer eso. Como uno es niño muy curioso, se nos dio esa primera oportunidad. Cuando ese día terminó un entrenamiento, entramos sin autorización de nadie y nos subimos a los aparatos. Ese fue nuestro primer encuentro con la gimnasia, el cual Andrés Sicán, que entonces era el entrenador de ahí, nos dio la oportunidad de iniciar este deporte. 2 años después me trasladaron a la Federación Nacional y todo iba muy bien. Yo llegué a una edad, más o menos a los 14 años, donde yo me di cuenta, Jorge, ya es demasiado tarde. No tenés el nivel necesario para hacer gimnasia. El tiempo no va a perdonar a nadie y tenés que ver qué hacer con tu vida, porque no vas a ser un buen gimnasta. En ese entonces nació mi último hermano, el sexto hermano. Y yo empecé a agarrar mucho conocimiento, a aprender mucho de mis entrenadores. Yo dije, él va a ser el gimnasta más fuerte de la historia de Guatemala. Y el que va a hacer historia. Y yo puse todos mis sueños y esperanzas en él. Yo entrenaba de lunes a sábado en la federación, me quedaba a dormir aquí, aquí era mi alimentación, mi educación también. Y un día me dijeron, Jorge, te vas a ir un viernes a tu casa. Yo como que, pero yo me tengo que ir sábado porque tengo un entreno. Me dijo, no, no tengas problema, te vas a ir hoy. Y yo iba muy feliz a mi casa, muy emocionado. Y cuando me bajaron en una de las esquinas de la Antigua por la Merced, me dijeron, te vas a caminar a la casa de Pati Rosales, que ellos son como mi segunda familia. Cerca de eso había una funeraria y estaba mi familia. Yo feliz porque creí que les iba a dar una sorpresa al llegar viernes. La sorpresa era para mí. Mi hermano, el recién nacido, había fallecido. Y sí, fue una pena bastante, una pérdida lamentable para toda la familia, lo cual nos hizo madurar mucho y entender mucho el dolor y el dolor ajeno. Pero yo traté de ponerme fuerte hasta el último día, que fue cuando lo despedimos a él, y no pude contenerme. Y le prometí en su tumba que a cualquier costo, sin importar el sacrificio que tenía que hacer, yo me iba a convertir en campeón mundial. Yo no era un buen gimnasta, pero cuando le hice esa promesa, ya era muy tarde para que yo hiciera arzones, para que hiciera la barra, para que hiciera las anillas y la paralela, pero no era muy tarde para hacer salto y suelo. Entonces, nuestro 100% se enfocó en dos aparatos. Y creo que es la promesa y la fuerza de la familia, del amor de la familia que tengo, es lo que me ha llevado a estar donde estoy hoy en día. Verdaderamente es una historia de mucha inspiración y me imagino que no solamente los obstáculos han sido los obstáculos ya físicos de edad, que después de cierta edad a lo mejor ya no puedes hacer ciertas cosas, pero yo me imagino que viniendo de Antigua, viniendo de Jocotenango, tal vez es un poco más difícil que si uno es de aquí de la capital, donde uno tiene todas las facilidades de transporte. Cuéntanos, ¿cómo ha sido eso? Creo que todos tenemos problemas, incluso los deportistas que están aquí en la ciudad tienen sus propios problemas, pero creo que nosotros viniendo de departamento tenemos un poco más de problemas. Y no solo ha pasado en gimnasia, ha pasado en muchos deportes, que cualquier deportista que viene de una provincia se cree que es más débil o que no va a dar la talla como un deportista de la ciudad lo va a dar. Eso es uno de los problemas principales. Lo otro es la economía. Entonces yo no tenía mucho dinero y tenía que viajar en una temporada todos los días de la ciudad de Antigua para
para la capital a entrenar. Ese es un obstáculo muy, muy grande porque a veces mi mamá tenía que quitar un poco de su presupuesto de la comida de mis hermanos para dármelo a mí y que yo viniera a entrenar. También tuve personas muy importantes. Aquí aparece la familia Rosales, Pati de Rosales y su esposo Jorge Rosales, quienes siempre trataron de traerme todos los días que ellos podían en su carro y regresarme a la casa a altas horas de la noche. Son obstáculos que los deportistas de provincia tenemos y que la gente no cree en nosotros. Realmente, como te digo, ellos creen que nosotros no podemos dar la talla, pero es donde nosotros nos hacemos más fuertes y nosotros solo queremos demostrarle que valemos la pena. Bueno, yo sé, yo no te conocía solamente por los pósters y yo sentía el orgullo que los guatemaltecos tienen de tus logros. Y es verdaderamente, tú eres una historia muy, muy inspiradora. Y eso también tiene responsabilidades, porque yo imagino que hay muchos jóvenes, no solamente aquí en la ciudad, pero especialmente fuera de la ciudad, que ven en ti una historia de lo que es posible. ¿Qué consejos les darías tú a esas personas que están ahora, estos jóvenes que están ahora pensando en su futuro y ven en ti una inspiración y una luz? ¿Qué les dirías? ¿Qué consejos les darías? Sí, si yo tuviera a muchos jóvenes ahorita a mi disposición, y sé que muchos lo van a estar viendo y sería bueno que lo vean hasta el final, yo quisiera decirles que hay muchos, muchos pasos para salir adelante y hay muchas opciones. Creo que vivimos en un mundo de posibilidades y de oportunidades donde las va a tomar el que esté listo para aceptar el reto. En mi caso, he tenido muchos problemas en la vida, como todas las personas. Yo entiendo mucho el dolor ajeno, pero a pesar de eso, hay algo muy importante en mí. Lo primero fue la promesa que hice, y la segunda, que es lo más importante y lo que todo guatemalteco tiene que hacer, es no solo creer en su gente, sino creer en uno mismo. Creo que es el paso más importante para llegar a cumplir cualquier meta. Yo siempre me he dicho que quiero llegar a ser el más fuerte de todos, y para llegar a ser el más fuerte de todos, eso significó dejar a mi familia. Yo casi no los veo. Aprendí a no extrañarlos, aprendí a dar todo mi esfuerzo cada uno de los días. Yo siempre digo, si yo no puedo llegar al límite todos los días, posiblemente yo no logre mis metas. Pero cuando yo entreno todos los días y llego a mi límite, sé que voy en un buen camino. A pesar de eso, en el mundo hay gente muy talentosa. Hay gente que se esfuerza más que uno, que ha sufrido más que uno. Entonces, ¿cómo vencer a esos grandes gimnastas? Entonces se da cuenta uno que cuando uno se vence a uno mismo, no está hecho el trabajo. Solo es un paso para llegar lejos. Y por eso yo quiero decir a todos los jóvenes que lo primero que tienen que hacer es soñar y después trabajar, sacrificar, dedicar y amar lo que hacen. Porque realmente cuando ellos vayan a lograr algo importante, no lo van a hacer para ellos ni para su familia, lo van a hacer para un país entero. Como en mi caso, ahora cuando yo gano, yo sé que muevo mucha gente. Mucha gente se motiva, mucha gente se inspira, y eso es lo que yo quiero transmitir con mis resultados. Que la gente vaya cambiando y se dé cuenta que una Guatemala es mejor. Una Guatemala mejor es posible siempre que las personas estén dispuestas a dar su mejor versión de ellos mismos cada día. Es un mensaje muy claro, muy inspirador, pero yo pienso que no solamente se requiere del esfuerzo del individuo, del joven. Yo creo que es necesario el apoyo, y me imagino que hay muchas personas que están haciéndose la pregunta, ¿cómo yo como ciudadano, como empresario, como hombre de negocios, como líder, puedo ayudarle a estos jóvenes? ¿Qué les dirías a ellos? Esa es una pregunta bastante importante. Yo puedo dar mi esfuerzo todos los días, tener el nivel necesario, pero si no tengo el apoyo de Guatemala, de empresarios, del gobierno, no puedo llegar a donde quiero estar. Justamente esto me motiva a decirle a todo guatemalteco, a todo empresario y a todo encargado de organizaciones que nosotros lo que más nos interesa es el apoyo. A veces es muy bonito cuando te aplauden y te dan un reconocimiento, pero es mucho más bonito cuando ellos te dicen, mira, te voy a dar una competencia o una competencia que no tenías en tu planificación, porque eso es algo que realmente vale la pena. Creo que como ciudadano lo mejor que pueden hacer es creer en nosotros mismos, cumplir con sus impuestos y poner sus esperanzas en nosotros. Como empresarios de marcas, de edificios y construcciones, es patrocinarnos a nosotros los atletas. Eso es una gran motivación para nosotros, porque es bonito ganar medallas, pero es más bonito cuando alguien te lo recompensa con algo que te vaya a servir en la vida. Porque a veces un gracias, un reconocimiento es muy, muy gratificante, pero una ayuda que te puede ayudar a ti a crecer como persona y ayudar a tu familia a salir adelante es mucho más importante. Y a instituciones deportivas, a gobierno, realmente si invertimos más
en el deporte, que ahora justamente se dio cuenta que en Barranquilla hubieron muchos resultados positivos. Si queremos ampliar esto a Juegos Panamericanos, la inversión tiene que incrementarse. Si solo tenemos el 3% del presupuesto nacional, imagínense qué podríamos hacer con el 6%, o incluso algún día soñar con llegar al 10%. Que eso se vaya en deporte. Creo que Guatemala cambiaría drásticamente su generación, con menos violencia, con más educación y con más crecimiento deportivo. Y eso creo que ayudaría bastante al país a salir adelante. Creo que son muy buenos consejos. Otra pregunta. Nosotros, cuando somos espectadores y vemos en los juegos que salen los ganadores, se ponen ahí en el stand ese y tocan el himno nacional. Para nosotros, los que lo vemos en televisión, es emocionante. ¿Cómo se siente estar ahí recibiendo el honor? Pues es un momento muy muy alegre, realmente es un momento que a uno lo llena mucho de orgullo, porque uno sabe que desde el primer día que inició esto, hasta ese día, todo ha valido la pena. Las veces que uno pierde competencias, las veces que uno deja la familia, las veces que uno no va a fiestas, que uno tiene que descansar, las veces que uno sacrifica todo por los entrenamientos, las veces que duele, las veces que cuesta recuperarse de una lesión y seguir adelante, uno se da cuenta que a pesar de muchas cosas negativas, todo ha valido la pena. Y ese es el momento que nosotros buscamos como deportistas, que todo nuestro esfuerzo valga la pena. Y al momento de estar parado ahí recibiendo una medalla y recibiendo el himno nacional, uno ya no es, en mi caso yo ya no soy Jorge Vega, yo soy Guatemala. Y ese momento se siente tan, tan bien, tan, tan inspirante, tan motivador, porque no solo soy yo, sino es un país entero. Como mucha gente me lo dice, Jorge, es que a mí se me enchina la piel cuando yo estoy ahí. Imagínense nosotros, que nosotros sabemos que ya no solo se refleja en nosotros, sino en un país entero. Es un momento de mucha felicidad, que realmente lo único que podemos hacer después de ese día es poner la mente fría y decir, el camino es largo, tenemos que seguir adelante, a seguir trabajando para que esa sensación no solo se dé una vez, sino sea constantemente. Bueno, es verdaderamente inspirador escucharte y creo que nos da un poco la confianza de que vas a llegar más lejos. Y sabemos que tus talentos no solamente es en la gimnasia, pero también te has destacado en la danza, en el hip hop. Cuéntanos, ¿cómo entraste a eso? Bueno, yo inicié gimnasia con mis tres hermanos, dos de ellos se retiraron, y en el año 2012 ellos conocieron el breakdance en la calle con unos amigos. Ellos podían hacer mortales, pero conocieron a otros muchachos que ellos podían bailar. Al final lograron unirse, tener una amistad, y así formaron el primer equipo. En ese entonces se llamaba Los Patojos Crew. Yo no lo conocía hasta meses después, cuando me empecé a acercar otra vez a la familia y vi que ellos estaban bailando. Yo dije, yo quiero bailar. Al final me di cuenta que cuando yo bailaba, liberaba el estrés de una semana muy intensa de trabajo. Yo entrenaba de lunes a sábado y la mente se cargaba emocionalmente. Uno a veces ya no le salían los elementos y uno decía, ¿qué puedo hacer para ser mejor? Cuando yo iba a bailar, se me libraba de todo eso. Era una carga menos. Entonces, yo bailo como una herramienta para desestresarme en toda la semana. Pero después de eso empecé a agarrar nivel. Y formamos un nuevo equipo que se llama 5010, que es el equipo de mis hermanos. Lo cual nos propusimos una meta, representar a Guatemala y ayudar a nuestros compañeros bailarines a que tengan un mejor futuro. Si yo estoy involucrado en el breakdance, no es porque yo quiera ser un bailarín profesional, es porque a través de eso mis hermanos están logrando cumplir sus metas y sus sueños. Y muchos de mi equipo, y no solo de mi equipo, sino de la mayoría de equipos que están en Guatemala, muchos de ellos no han tenido la oportunidad que yo tengo. Han crecido en familias de escasos recursos, en zonas rojas, y a veces el único medio de escape que ellos tienen es la danza. Y yo en eso he encontrado una nueva oportunidad de, no solo de empleo, sino de superación personal. Muchos de mis compañeros no terminaron la primaria, muchos de ellos desde pequeños han trabajado y encuentran en este baile un momento de liberación, de desestrés. Ellos creen que ellos pueden llegar a ser alguien en la vida mediante el baile. Por eso es que yo apoyo mucho el baile. Y si yo me hice fuerte es para ayudar a mi equipo y demostrarles que podemos ganar. Actualmente somos los campeones centroamericanos de 3 contra 3, de 4 contra 4, justamente de 2017 y 2018 respectivamente. Somos los organizadores de un evento del Central America Breaking Championships. Y este año vamos para nuestra tercera edición, donde reunimos alrededor de 500 bailarines de toda Centroamérica que vienen a competir. Les ofrecemos premios, playera, la alimentación, todo lo que está en nuestras manos. A pesar de que no tenemos la ayuda, yo como deportista y con lo poco que puedo ganar, yo pongo bastante de mi presupuesto y mi equipo se encarga de dar presentaciones, de ir a recaudar fondos para este evento, porque creemos que cambiamos a mucha gente, que mucha gente que puede estar metida en violencia prefieren ahora estar bailando, que mucha gente que pueda consumir drogas quieren ir a ver el evento, y es un evento que nosotros tratamos de que sea un espacio seguro y sano. Creo que hemos estado transformando vidas
mediante este tipo de baile. ¿Cuándo es el próximo? El próximo evento es en diciembre, posiblemente en la segunda semana. Realmente queremos motivar a la gente con buenos premios, pero más que eso, los jueces. Cuando nosotros sabemos que hay un evento con buenos jueces, sabemos que vale la pena. Y la idea es que sea una tercera edición llena de éxitos. Muy bien, muy bien. Mira, Jorge, no sabes el gran gusto y el gran placer que es conocerte. Eres una figura verdaderamente inspiradora. Yo creo para todos nosotros, para los viejos como yo, pero para los jóvenes y también para las personas que quieren ayudar al deporte en Guatemala, nosotros pensamos que tú reflejas lo que se puede hacer y queremos desearte lo mejor en tu carrera y queremos verte en las Olimpiadas del 2020. Van a ser en Tokio. Así es que Te deseamos lo mejor para todo esto. Sí, muchas gracias, la verdad agradezco mucho la oportunidad, el espacio que se me ha brindado. Lo último que yo quisiera decir es que yo como atleta y como todos los atletas que estuvimos en Barranquilla y logramos ganar y los que no, tenemos una gran responsabilidad con Guatemala. Sabemos que tenemos que seguir dando el ejemplo de buenos deportistas y de buenas personas y más que eso dar resultados constantemente, no solo una vez, porque a través de los resultados la gente va a seguir creyendo en nosotros, vamos a obtener más apoyo y las nuevas generaciones se darán cuenta que mediante el deporte, el arte y la educación, Guatemala será un mejor país. Así será, Jorge. Muchas gracias. Muchas gracias.